Comisión de Derechos Humanos, Carlos Bajada. Sí, sí. Con la Defensoría del Pueblo, invitamos a la profesora adjunto de los derechos de niñas y niños adolescentes, doctor Luis Horacio Santucho. Por el Ejecutivo Municipal, invitamos al secretario de Gobierno, vas a recibir todos los reconocimientos sentados, por favor. Bueno, sí, ellos se van a acercar, así que vos tranquilo. Harán su reconocimiento. Bueno, ya se va a pasar, es mucha emoción. Nuestra declaración de huésped de honor y este es para que nos recuerde para quien ha sido detenido por la dictadura y estado 7 de precio es un orgullo. Que presente la voz, la fuerza y la constancia.
Hoy, con el llamado de presente, queremos hacer un reconocimiento a los compañeros de la Universidad de Militar y Trabajo. Madre que se quiere merecer el dinero, juntarse y organizarse a pesar de la dificultad, con el amor y el esfuerzo incansable de quien nunca supo. En esta rendimos un homenaje a los luchadores y luchadoras de todo el país, quienes nos han demostrado que con militancia y compromiso lo imposible solo tarda un poco más. Saludamos y honramos la presencia de la señora Nora Cortiñas, madre del 13 de mayo, que se declara de querer la compañera militante,
siempre estará presente en esta lucha por sus aportes invalorables para lograr memoria, verdad y justicia. Gilda, militante histórica por los derechos humanos, una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Santiago del Estero, siempre presente desde los primeros tiempos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en nuestra provincia. Gilda evoca palabras como dignidad, entereza, humildad, sacrificio, generosidad, lucidez y coherencia. Su nombre quedó definitivamente ligado al apellido Santucho. Gilda sostuvo por más de 60 años la librería de Dimensión, fundada por su esposo Francisco René Santucho, secuestrado y desaparecido por el Estado terrorista. Con una entereza admirable, soportó allanamientos, secuestros de libros y persecuciones de todo tipo. Con el dolor trasero en el alma, supo criar a sus hijos, que llevaban un apellido asociado a proyectos revolucionarios y con ello a persecución, estigma, desaparición y muerte. El espacio de la librería y Gilda fueron vitales para la cultura de nuestra provincia, fue semilla y huella de la cultura de nuestra provincia, de distintas generaciones de santiagueños a quienes recibía junto a sus hijos y familia en tan apreciado espacio cultural. Referente, ejemplo, líder, consejero y guía, siempre pensó la librería como un servicio más que como un negocio, acorde a su incuestionable compromiso con la cultura y con la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Pedimos un minuto de aplausos en homenaje a eso. Estamos desbordadas, desbordados de emoción. Esto es algo casi mágico. Me ha tocado a mí, podría estar cualquiera de ustedes sentados aquí, la verdad que es medio, me queda enorme el lugar. Pero tengo que presentar y que hemos decidido no recurrir a los currículum largos, porque la verdad que consideramos que en este momento no son necesarios, a estas compañeras enormes que hoy nos acompañan. Alejandra Siriza es doctora en filosofía, militante por los derechos humanos y activista feminista. Haciendo alguna referencia personal, con Alejandra estamos hermanadas por los mismos sueños, y tenemos las mismas marcas y seguramente nos visitan los mismos duendes, ¿no? Norita, ¿qué vamos a decir de Norita? ¿Qué podemos decir de Norita que alcance a describir lo que representa, ¿no? Yo pensaba en siempre, cuando pienso en nuestras madres, Norita podría ser la madre de cualquiera de nosotros, es la madre de todos nosotros.
esa sabiduría enorme que han tenido para poder convertir semejante dolor, porque han conocido la lobosidad del ser humano, la ferocidad, ¿no? Y han podido convertirlo en lucha colectiva y en amor, fundamentalmente. Lo único que voy a decir, porque me parece que lo importante es que las escuchemos a ellas, es que cuando nos sintamos confundidos, desconcertados, miremos a dónde está Norita, que seguramente te orienta. Va a estar en el lugar de la dignidad. Y de la coherencia incuestionable. Así que bueno, quedan con ellas. Y lo que sí quiero comentarles, que no sé si en medio de la emoción se me ha pasado, que nos acompaña la compañera Verónica Heredia. Verónica ha venido acompañando a la Norita, pero es la abogada nada menos y nada más que de Sergio Maldonado, la abogada de la familia de Santiago Maldonado. Ale, vas a tomar vos la palabra. Es un poco difícil después de el micrófono ahí, ¿me escuchan? No es que tenga una voz privilegiada. Bueno, creo que después de todas estas emociones me va a costar un poco arrancar. Lo que primero quiero hacer es agradecerles muchísimo. Creo que en primer lugar también me siento un poco cohibida de estar al lado de Norita. Porque, bueno, finalmente yo lo que soy es una militante y una profe. Me costó un poco pensar en estas cuestiones, ¿no? Hablar de feminismos y dictadura. Y ligar esos temas en un país en el cual las tradiciones de los feminismos muchas veces parecen alejarse, irse, tomar distancia respecto de otras tradiciones políticas. Entonces me pareció, yo vengo del campo de la filosofía y también he trabajado mucho con historia, ¿no? Finalmente una termina haciendo aquello que tiene que ver con sus obsesiones, ¿no? Y termina haciendo cosas que tienen que ver con tratar de recuperar las tramas del pasado, con tratar de reconstruir esas tramas destrozadas por la iniciativa de las clases dominantes, ¿no? Es una cuestión recurrente. Nosotras, nosotros, nosotres tratamos de restablecer el tejido de la memoria. Hoy a Norita le regalaron un montón de tejiditos. Y los tejiditos tienen que ver con eso, se sostienen por la trama. Entonces, muchas veces lo que nos pasa en este país y sobre todo en este momento, porque este es un momento muy difícil para quienes en este país vivimos, un momento en que las clases dominantes han decidido llevar a cabo una ofensiva feroz contra nosotros y nosotras. Entonces, es a partir de esas ideas que estuve pensando un poco y pensando en cómo pensaríamos esta idea de los feminismos, ¿no? Y yo que soy feminista desde que era muy joven, inclusive feminista en condiciones inconvenientes,
Siempre pensé que los feminismos tenían que ver con la politización de las diferencias corporales, ligadas fundamentalmente al sexo, ¿no? Eso hace que el modelo dominante de feminismo esté muy relacionado a los modelos europeos y estadounidenses. Entonces, ¿cómo piensa una los feminismos desde estos territorios? ¿Qué otras marcas tienen los cuerpos en estos territorios? Entonces pensaba, ¿no?, en esto de anclar en las políticas de la memoria y tratar de ligar esto de 8 de marzo, 24 de marzo, que están vinculados a un genocidio. Este país está fundado sobre genocidios recurrentes. El genocidio anterior fue el genocidio que la generación del 80 perpetró. Es decir, el genocidio que permitió la idea de que la Argentina era un país blanco. Y me parece que por eso me interesa esta idea de que el cuerpo no solamente está marcado por el sexo, como parecen pensar algunas teóricas feministas con las que yo tengo que discutir, porque, a ver, yo enseño filosofía, entonces se supone que la filosofía está desenraizada. Pero pertenezco a una generación que estaba fuertemente arraigada a este territorio, fuertemente arraigada a la idea de una Indoamérica Latina que tenía que ser una Indoamérica Latina emancipada y que para eso tenía que recuperar sus raíces y que para eso tenía que recuperar su historia. Entonces, me parece que, por eso me parece importante ligar estos dos genocidios, ¿no es cierto? El genocidio llevado a cabo por la dictadura y el genocidio llevado a cabo por quienes llevaron a cabo esa, entre comillas, campaña del desierto. De alguna manera la presencia de Vero acá trae esto que ahora está nuevamente pasando. Por eso me parece tan importante pensar en los arraigos territoriales de los feminismos, pensar en los feminismos anclados en el tiempo y anclados necesariamente en esta idea de la relación entre el pasado y el presente. Porque creo que hay una cierta simetría entre ese exterminio y este otro exterminio reciente que necesitamos traer al presente en este momento histórico que es un momento realmente de peligro. Entonces, un poco para poder pensar esta cuestión, ¿no es cierto?, de las relaciones entre feminismos y dictadura, me pareció importante pensar, bueno, desde qué horizontes hoy pensamos esa relación, ¿no? ¿Para quiénes necesitamos pensar esa relación? Necesitamos pensarlo para las jóvenes de la Marea Verde. Pensar en nosotras que somos sus ancestras, para que puedan pensar cómo ligamos este problema de la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que muchas veces es presentado como un asunto absolutamente individual, liberal, de derechos individuales, pensados en los términos más burgueses. Yo no puedo dejar de pensar en los penatos, ¿no?
y pensar en los penatos como mi adversaria política. No pensar en los penatos como mi aliada. Porque me parece, con desvergüenza lo digo porque me parece que es engañarse creer que los feminismos son todos iguales. No somos todas iguales, porque habemos quienes no queremos aceptar este proyecto político que los penatos encarnan. Porque habemos quienes ligamos la lucha por el derecho al aborto con la lucha por el derecho a la naturaleza, lo que implica un pensamiento contrario a la idea de que el cuerpo sea una propiedad privada, lo que implica un cuestionamiento muy fuerte a la idea de que los bienes comunes sean privatizables. Esos bienes comunes que están en territorios de los antiguos enemigos de los liberales, esos bienes comunes que están en los territorios de nuestros pueblos originarios, pueblos racializados, pueblos considerados como prescindibles por este proyecto. Por este proyecto que tiene que ver con una cosa más que nos está pasando a las mujeres y a las personas disidentes sexuales. Este proyecto no solo tiene que ver con la belleza de la marea verde de las jóvenes, sino que tiene que ver con su contracara diaria. Mueren por violencia una mujer o una persona disidente cada 28 horas en este país. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar qué transmitir a esas jóvenes? ¿Transmitirle solo la idea de quiero un derecho individual sobre mi cuerpo? ¿O transmitirles que este país tiene una historia y que el feminismo en este país no se construyó sobre la base de ideas tan liberales, sino que en todo caso habemos otras que disputamos esas ideas, disputamos la idea de que el feminismo sea solo un asunto de mujeres blancas educadas de clase media? ¿Por qué? Por eso creo que hay que preguntarse cuáles son las raíces de nuestros feminismos. Norita decía que el 8 de marzo es una fecha muy compleja, el 8 de marzo. La Argentina no tiene una tradición de rememoración de los 8 de marzo. El 8 de marzo fue visible en el escenario político argentino en 1984, con la Restauración Democrática. Entonces, yo creo que para poder pensar en otras alternativas, en otras formas de pensar los feminismos, hay que pensar cuáles fueron las raíces de esa emergencia masiva de los feminismos, un 8 de marzo de 1984. ¿De dónde venía eso? Y a mí me parece que para eso es necesario ir hacia atrás, porque ir hacia atrás es lo que nos permite ir hacia adelante. Ningún pueblo, ninguno, camina negando su pasado. Si negamos nuestro pasado, no vamos a ir a ningún lado. Las personas necesitamos hacernos cargo de nuestro pasado político. Necesitamos reconocernos en nuestros sueños, en nuestras utopías, en nuestros duendes. Y también reconocer cuáles son los efectos de esa derrota, ¿no? Porque ese 8 de marzo, en el que sintetizaron una serie de líneas de eso que se fue, que se está configurando como los feminismos en la Argentina no hay un feminismo.
hay que ser muy miope para creer que hay un feminismo. No hay un feminismo, es un campo de batalla como todos los campos políticos. Entonces, para poder explicar qué fue lo que sucedió ese 8 de marzo de 1984, a mí me parece necesario ir hacia atrás y pensar en las experiencias políticas que florecieron en los años 60-70 en este país, y pensar en esas experiencias políticas como una de las múltiples raíces de los feminismos en este país. La Argentina tiene unos feminismos más ligados a las tradiciones europeas. Brevemente, y después en todo caso lo podemos conversar, hay experiencias que proceden de los grupos feministas, entre comillas, radicales. Hubo en Buenos Aires, en los años 70, un grupo que se llamó Unión de Feministas Argentinas, UFA. Parte de la UFA fueron mujeres como Gabriela Kristeler, también mujeres como María Luisa Bemberg, es decir, mujeres que estaban pensando el feminismo a partir de la traducción de lo que se estaba discutiendo en otros escenarios, de lo que se estaba discutiendo en Estados Unidos, de lo que se estaba discutiendo en Europa. También, digamos, había, ustedes saben que hay un libro que es como un libro, entre comillas, fundacional para los feminismos, que es El Segundo Sexo, ¿cierto? El famoso texto de Simone de Beauvoir, que nos despertó a muchas de nosotras a los feminismos. Acá, entre las integrantes de mi generación, debe haber más de una que leyó El Segundo Sexo. Y más de una para la cual esa lectura le hizo advertir que había algo en eso de ser mujer que nos daba un lugar de subalterna del subalterno, que nos daba un lugar de subalternidad impensable para los patriarcas. Sin embargo, esas lecturas, esas lectoras de Simone de Beauvoir, por decirlo de alguna manera, éramos variopintas. Una de esas lectoras de Simone de Beauvoir es alguien que es muy reconocida por muchas feministas porteñas, se llama María Elena O'Donnell y es una persona absolutamente contraria a otros sueños políticos. Es una persona reaccionaria que se preguntaba por qué el 8 de marzo había que invitar a esas, entre comillas, lo voy a decir, Norita, madres de subversivos, ¿no? Entonces, esa es otra tradición del feminismo. Yo no me puedo reconocer en esa tradición. Esa mujer no pertenece a mi genealogía del feminismo. No quiero saber nada con ella, para decirlo rápidamente. Nosotras, en cambio, somos... Hay una pensadora aymara, ella se llama Silvia Rivera Cusicanqui, ¿verdad? La Silvia dice que hay gente que somos cheje, es decir, hay gente que somos como producto de un tejido tenso hecho con hilos de distintos colores que no se quieren mezclar. No es que seamos mestizas, sino que somos mitad indias y mitad blancas. Y mitad indias, más indias que blancas. Y esas que somos chejes, veníamos de otro lugar. Esas que somos chejes, veníamos de la militancia política. Esas que somos chejes, veníamos de organizaciones político-militares, muchas. Muchas de esas que somos chejes, teníamos mucho problema para plantear esos problemas en nuestras organizaciones, porque era difícil plantearlos. Y sin embargo, insistíamos, y muchas de esas que somos chejes, devenimos feministas en
En ese tiempo difícil, duro, que fue la dictadura. ¿Y cómo fue que devinimos feministas? Tuvimos algunos espacios para pensar cosas, ¿no? Tuvimos espacios, espacios indeseados, porque muchas hubiéramos querido hacer la revolución, y las alas quedaron muy cortadas por la brutalidad de la dictadura. Y entonces leímos mucho. Entre las que leyeron mucho está Eva Gilberti, ¿no? Ella habla de esto de la, entre comillas, cultura de catacumbas, ¿no? La Eva, en ese tiempo, revisó cosas sobre los feminismos que no habíamos tenido tiempo de revisar en otros momentos. De esa cultura de catacumbas también nació la posibilidad de pensar un feminismo con otras raíces. Después estuvieron las que se fueron al exilio, ¿no? Y esas, muchas de ellas, muchas compañeras que estuvieron en el exilio en Francia o que estuvieron en el exilio en México, pudieron encontrar en ese lugar espacio para pensar los feminismos y para poner en cuestión muchas costumbres patriarcales de nuestras propias organizaciones. Otras que no hicieron exilio interno ni hicieron exilio externo, tuvieron experiencias, las experiencias de las cárceles de la dictadura. Y esas experiencias construyeron nuevos lazos entre mujeres. Hay un libro precioso que se llama Nosotras, presas políticas, que habla de esos procesos de construcción. Entonces, eso fue lo que pasó durante la dictadura. Y a mí me parecía importante traer algunas de estas hebras, porque hay otra hebra más, que es algo que para los feminismos occidentales es algo muy rechazable, porque el feminismo se construye en contra de, entre comillas, los roles tradicionales encarnados por las mujeres. Entonces, cuando O'Donnell decía, ¿por qué van a invitar a las madres de los subversivos?, estaba diciendo dos cosas. Una mujer que es madre no puede ser feminista, eso estaba diciendo. Y además de eso estaba diciendo otra cosa. Esas mujeres encarnan un proyecto político de clase con el que yo no quiero saber absolutamente nada. Y es muy interesante, porque esa es otra de las raíces de nuestros feminismos. Esa subversión de los roles tradicionales que las madres de Plaza de Mayo encarnaron. Entonces, podríamos pasarnos un rato largo hablando de lecturas y hablando de lo que pasaba con los partidos de izquierda y con las demandas de algunos partidos de izquierda, porque también hay que decir que algunos partidos de izquierda en esa época, en los años 70, tenían reivindicaciones feministas. Y que hubo en las elecciones una candidata mujer, Nora Schiappone, sí, del PST, que fue uno de los pocos partidos de izquierda, junto con el Frente de Izquierda Popular, que asumían reivindicaciones feministas, que ponían en cuestión la división sexual del trabajo y la ponían en cuestión desde una perspectiva que a mí me parece importante rescatar. Porque la división sexual del trabajo no es un problema individual, no es un asunto de dividamos el trabajo en la pareja, sino que es un problema social. Es un problema social y político. Las mujeres trabajamos en la reproducción de la vida y en el cuidado de la vida
en las sociedades capitalistas al servicio del capital. Por eso es subversivo poner en cuestión la división sexual del trabajo, no porque los compañeros laven los platos, sino... porque hay que poder pensar en la relación entre capitalismo y patriarcado. Si no pensamos esa relación, si no pensamos la relación entre capitalismo, patriarcado y racismo, en un país como el nuestro vamos fregadas. ¿Sí? Es un problema serio, porque terminamos creyendo que los penatos es nuestra aliada. O sea, que a mí me hace mucho ruido mental eso. Lo tengo que decir. Entonces, bueno, me parece que esa era un poco la idea que yo traía de pensar en este entramado que se fue produciendo, digamos, entre los sueños de las jóvenes setentistas, las condiciones brutales de represión de la dictadura y las emergencias públicas de los feminismos, que insisto en nombrar como los feminismos, de la misma manera que insisto en anudar el genocidio del pasado con este genocidio del pasado reciente. Para construir la Argentina liberal necesitaron avanzar sobre un territorio que llamaron desierto. Para construir el proyecto económico y político de la dictadura, necesitaron considerar de la misma manera que consideraron a nuestros hermanos los indios, a nosotros y nosotras, los subversivos y las subversivas. Éramos lo deleznable. Había que exterminarnos. Y los métodos de exterminio fueron exactamente los mismos. El arrasamiento, el asesinato, el secuestro, la apropiación de niños y niñas, exactamente lo mismo. El sometimiento de quienes habitaron en algún momento ese territorio a condiciones de trabajo esclavo, la apropiación de sus cuerpos para ser exhibidos en los museos, como en algún momento el ejército exhibió los cuerpos de los nuestros en sus museos de la lucha contra la subversión. Por eso es que a mí me parece que es tan importante pensar desde este lugar, desde este tiempo, las relaciones entre feminismos y dictadura, tratar de construir, de repensar, cómo fue la trama que hizo que las mujeres resistieran a la dictadura, la resistieran en las cárceles, la resistieran en las calles, la resistieran en las plazas, negándose a convertirse en cómplices de quienes querían arrasar, no solamente con nuestras vidas, sino con nuestros sueños. Está tímida la abogada.
Me amo la latina. Bueno, buenas tardes. Acompañé a Norita. Hay que acompañarla un poquito porque es imposible acompañarla todo el tiempo, así que después voy a descansar mientras ella sigue. Y Norita, cuando llegamos acá a Santiago, escuchando lo que estaba comentándole a Susana, de los orígenes, ¿no? Y de los orígenes que también tienen que ver con esta coherencia de un feminismo y de una militancia que no es en cualquier lugar. Por eso soy feminista y soy abogada de Santiago Maldonado, de Sergio, que es su hermano y que representa a la familia que busca la verdad y la justicia, porque Santiago quería, luchaba y dio su vida, puso el cuerpo por una sociedad diferente, por una sociedad no capitalista. Él despreciaba el capitalismo, despreciaba cualquier manifestación del capitalismo, inclusive su coherencia también lo demuestra como un muchacho que tenía conciencia de lo que es el patriarcado, porque sus relaciones con sus amigas y su gente querida, era evidente que tenía una relación de amabilidad, de amor, de igualdad. Por eso coincido con Alejandra que no es decir feminista, hablar del feminismo, que hayan los feminismos que cada una o que cada uno pretenda, pero sí ser consciente desde qué lugar uno va a transitar coherentemente este pañuelo, el pañuelo verde, la militancia en las calles, cuando asume un caso, un trabajo. Y por eso me reconozco feminista y abogada de Sergio, que representa a la verdad y la justicia que la familia de Santiago tiene. Bueno, primero gracias por estar acá, gracias a las autoridades de la universidad y a todo el plantel que trabaja para que esta universidad progrese y sea emblema de lo que es la enseñanza en un país en democracia. Democracia medio así, en muletas, ¿no? Porque cuando no se come, cuando no hay trabajo, cuando no hay posibilidad de curarse de la enfermedad porque no se tiene dinero, no podemos hablar de democracia. Hablamos de un Estado constitucional. Bueno, sí, ¿qué micrófono? Bueno, no entiendo lo que me dice. Me enseña a aprender. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Se acopla, dice? La copa. Ah, bien. Bueno, soy Nora Morales de Cortiñas. Soy una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Empezamos cuando no nos llamábamos línea fundadora, había un solo núcleo, el 30 de abril de 1977, a un año ya de vigencia de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. No nos imaginábamos nunca, las madres, todo lo que íbamos a vivir hasta este momento. Agradezco que se mantenga la memoria, que vengamos acá, o ayer estuve en Entre Ríos o en otros lugares de la República Argentina, y que se mantenga la memoria. Enriquece al pueblo tener memoria y seguir luchando, reivindicando
a una juventud que tenía el ideal de la justicia social, que soñaban con un país para todos y todas. Así eran los 30.000 y más. Uno se, hay una cifra, pero muchas familias no pudieron llegar a hacer la denuncia en las provincias. Ustedes mismos conocerán acá en Santiago alguna familia que no pudo hacer la denuncia porque no encontraba el ámbito. Las dictaduras son terribles. Quieren destruir todo pensamiento libre, todo pensamiento de avance y de compartir la vida con las necesidades básicas completas para todos y cada uno. Ahora estamos, pego un salto, ¿no? Estamos en un momento crucial porque nunca habíamos tenido un gobierno como este. Yo voy a cumplir 89 años y salvo la época de la dictadura, que no hay nada peor que una dictadura y menos como la que tuvimos. Pero nuestros hijos, y yo quiero hablar primero de ellos, Gustavo, yo soy la mamá de Gustavo Horacio, y no, Carlos Gustavo, mira, vaya, me olvidé, qué madre, y de Marcelo Horacio, sí, que lo tengo a Marcelo Horacio. Y bueno, éramos una familia común, mamá, papá, dos hijos, papá muy trabajador, un poco machista, un poco, sí. No quería que yo saliera a trabajar a la calle. No, las madres trabajamos, si vamos o no vamos a la calle. Exacto. Sí, no hay esa diferencia. Se terminó. A medida que nos avanza el feminismo, se nos aclara a muchas mujeres. En el caso mío, yo no era feminista. Me hice en la calle, además me hicieron mis amigas feministas, ¿no? Me absorbieron. ¿Los querés acusar de sí, brujas? Tengo un equipo de fútbol femenino yo. Sí. ¿Cómo se llama el equipo? Se llama Norita Fútbol Club. Bueno, ahora vamos a entrar también en la liga profesional, porque vieron que hasta ahora no quería cambiar. No nos querían la AFA, los jugadores, bueno, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero ahora va encaminado todo. Yo digo que liar el feminismo con lo que fue la dictadura es importante. Primero porque el ícono de lo que fue la dictadura fuimos mujeres, las madres que salimos a la calle. Y mucha gente pensaba, ¿por qué los padres no? Mucha gente. Sin embargo, los padres participaron al lado nuestro, sufrieron enfermedades prematuras, del dolor, de la pérdida del hijo, de la hija, y no poder expresarse como lo hicimos nosotras. Puteando por acá, por allá, a todos los militares, la iglesia, la cúpula, las madres, fuimos las locas, pero las locas que peleamos en la calle. Era locura de amor por nuestros hijos e hijas. Cuando un día especial, que al principio íbamos a una vicaría de la Marina, que está, ahora no está, ¿no? En retiro, una de las madres, Azucena, dijo, bueno, acá no vengamos más, que estos curas nos mienten y nos dicen macana, empecemos a ir a la Plaza de Mayo a mostrar este dolor y a exigir que nos digan qué pasó con nuestros hijos e hijas. Eso hace tantos años. No claudicamos nunca, les quiero decir, a las madres que vamos perdiendo, que este año murieron 4 madres, hasta el momento de morir siguen con su brazo en alto, con su lucha, sin claudicar, sin aceptar
todo lo que intentó el terrorismo Estado, convencernos de muchas cosas. Hasta alguna vez quería convencernos de la reconciliación. Y no van a lograrlo jamás, ni la Iglesia, ni los militares, ni los políticos. Reconciliación. Ninguna madre pensó en una venganza, en hacer como ellos hacen, porque el pueblo no somos asesinos, el pueblo, este pueblo además bastante pacífico, porque cómo no explota todos estos días y son 1 millón de personas en la calle. Yo los invito que el día 24, que logremos ser 1 millón de personas, no digo todos en la Plaza de Mayo, en cada plaza, así como salimos con el 2x1 espontáneo y dijimos esto no, bueno, ahora esto no, esta política no. Entonces, eso digo, por eso todos estos días yo estoy nombrando algo que a lo mejor a ustedes les pasa, es reunirse para ver qué documento se lee el día primero, quiénes son los grupos. Entonces empieza el run-run del periodismo, que va a haber más de una marcha y que están separados. No es así, va a haber más de una marcha, sí, porque a veces no hay coincidencias y vamos caminando mejor si conformamos los grupos a medida de los deseos de la militancia. Por eso tenemos que ir todos, sin diferencias. Yo siempre pido de que, como vivimos una época pasada, donde tuvimos sí algunos logros, que los voy a decir, pero hubo mucho partidismo político, estuvimos sí muy separados, porque al menos, yo digo, desde los organismos de derechos humanos, no podemos hacer nunca partidismo político, porque como los derechos humanos los viola el Estado. Cuando hay una denuncia de violación de los derechos humanos, si uno es partidista, defiende al gobierno que lo viola. Entonces hay que ser independiente. No quiere decir que no se tenga simpatías por un partido político o por otro. Yo tengo la tranquilidad que hace 42 años que estoy en la calle, nunca hice partidismo político. Pero tengo políticos queridos que los quiero. A veces los resongo porque hacen cosas que no me gustan. Puedo tener un diálogo, pero no estoy aferrada para cuando tengo que defender injusticias. Seguimos con las injusticias, ahora también hay mucha injusticia, se tortura la comisaría, hay que terminar con esto, basta de que se lleven a los jóvenes porque sí, y los torturen y después los largan intimidados, basta. Después de tantos años de lucha, por ejemplo, que no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas, que no se abrieron los archivos, que no se abren, porque seguramente adentro de ese bloque de historia estarán cómplices de lo que fue el terrorismo de Estado, muchos políticos que ahora se devanean delante del aparato de la televisión, proponiéndose para presidente, para... tengamos memoria, ¿no? Entonces, eso digo yo, esta combinación que hicieron las amigas para este conversatorio, está interesante, sí, porque los militares se las han dado de machistas, de patriarcas, de que se llevan el mundo por delante, torturaron mujeres embarazadas, se apropiaron de los bebés de las madres cautivas en los campos de concentración. En un momento se llevaron a las madres
que buscaban a los hijos, a Azucena, a María Ponce de Bianco, a Esther Careaga, a seis madres de presos políticos. No toleraban de que una madre fuera a un penal y llevara alimento y sus necesidades a todo el pabellón, no al hijo solo, sino llevaban a todos los compañeros o compañeras. Bueno, eso no lo toleraban tampoco. Por eso también se llevaron a madres de presos políticos. Todo lo que fue el terrorismo, el Estado y la dictadura, que además quiero aclarar algo porque hay muchos jóvenes, que la dictadura no empezó porque había disidencias, como una vez salió en el prólogo de un libro, un enfrentamiento de jóvenes. No, acá lo prepararon en Estados Unidos, se prepararon las dictaduras para América Latina, para quedarse con nuestros países. Desde el año 1823, un presidente de Estados Unidos dijo, mirándonos, ¿no?, para abajo, desde arriba, de América para los americanos. No van a llegar nunca a eso, porque no les vamos a dejar avanzar nunca. Y prepararon las dictaduras en el cono sur de América Latina. Pero no entraron a la fuerza acá. Acá se sentaron con los militares, planificaron, vino un tal Kissinger, no sé si ustedes lo oyeron nombrar, funesto, bueno, y programó estas dictaduras del sur de América Latina. Entonces no fue tan así. Este pueblo, además, digamos, el punto culminante que mostraba que se venían tiempos bastante malos, fue cuando fue bombardeada la Plaza de Mayo en el 55. Ahí era el plan sacar a Perón y ya instalarse por acá. Y ahí empezaron las luchas populares. Así que no es la verdad que es que Estados Unidos tuvo que ver. ¿Cómo tiene que ver hoy en Venezuela, en Palestina, ¿no?, en Colombia? Tiene que ver, quiere meterse, no lo dejemos. Bueno, y como hicieron una metodología nazi, crearon enseguida campos de concentración. Hubieron más de 500, 600 campos de concentración. Una Argentina luminosa, que era el hogar de miles de extranjeros que venían huyendo de la hambruna y de las guerras de Europa. Acá tuvieron acogida, acá tuvieron un espacio para formar su familia. Y bueno, esa Argentina no le gustaba a Estados Unidos, por eso ayudaron a implementar lo que fue después el golpe de Estado. De ahí es que yo también asocio el feminismo. No les voy a decir el feminismo, les voy a decir la lucha de las mujeres, porque pero todas las mujeres no aceptan ser feministas. Son mujeres, luchan como mujeres en sus espacios. Entonces, esta Argentina se fue forjando, hay mujeres famosas en la historia que lucharon defendiendo el trabajo, la vida digna, ¿no?, hasta el día de hoy. Y el día de hoy, que yo digo, los movimientos feministas lo que lograron fue sacar la parte oculta de las mujeres, invisibilizaron a las mujeres. Y además ayudó mucho una parte de la cúpula de la iglesia y los militares, como les dije antes, los políticos también. Nos tienen miedo, yo digo, nos tienen miedo las mujeres. Porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo, efectivamente. Terrorista, brutal, donde la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes,
fue la herramienta para llevarse a miles de jóvenes, hombres y mujeres. Hasta ahora nosotros seguimos con esta lucha, volvemos a decir todos los días que son 30.000 o más los detenidos desaparecidos, que los reivindicamos, podemos reivindicarlos, podemos mirarnos a la cara, abrazarnos, mirarnos a los ojos, no lo pueden hacer, ni la familia de los militares ni ellos mismos. Nosotros nos encontramos en la calle, nos damos un fuerte abrazo y ojo, nada de abracitos flojos, ¿verdad? Chapar ahí, bien. Se van a ir organizando. No se horroricen de lo que yo digo, No. Eso digo, ¿viste? Que podemos salir y que inclusive cuando en estos días todavía quedan heridas por esto que yo dije del partidismo político, bueno, solucionémoslo con luchar todos juntos, tener claridad. A este gobierno hay que sacarlo, pero sin balas ni muertos. No, hay que sacarlo de raíz. Y si acá se terminó, nunca más en Chile. Yo les pido la colaboración. Los jóvenes piensen qué métodos hay, porque las madres usamos todos. Salimos a la calle, hace 42 años que estamos en la calle, y necesitamos una iniciativa de la juventud. Así que yo les pido eso a ustedes. Háganse cargo. Háganse cargo. Bueno, y yo sí quería un poco con la historia, porque también quiero volver acá. No queremos que sea muy larguero esta reunión, porque queremos que haya debate. No sé si nos van a permitir las autoridades. Sí, sí. Bueno, no, porque a veces, viste, te pasa el papelito. Bueno. Entonces, yo sí quiero pegar ese salto, pero primero quiero decirles que acá el horror de lo que es un terrorismo de Estado, que es para implementar el terror en la población, todavía hay resquicios de miedos de las madres que tienen los hijos jóvenes, que no salgas, que no vayas con tal persona. O yo les cuento una anécdota mía que, bueno, a veces me hace llorar. Cuando yo, Gustavo, un día, yo estaba planchando, se arrimó, mamá, te quiero decir algo. ¿Qué me querés decir, Gustavo? Si algo me pasa, no sufras por mí. Imposible, le dije, no te prometo eso, cuídate. Y le dije una vez, no vayas adelante en las movilizaciones. Qué terrible, ¿no? Qué madre conservadora. Me dijo, no, porque adelante va a ir el hijo de otra madre que va a sufrir también como vos. Así que yo les digo, así eran los jóvenes, sabían a dónde iban. Yo quiero reivindicarlo siempre porque había de todas las profesiones, de todas las religiones. Estaba tu hijo, en qué grupo. Nunca fuimos juntas, pudimos ir juntas porque nunca hicimos ninguna diferencia. Y así nos daba a veces un poco de miedo poner en una solicitada mi hijo Montonero. Bueno, yo estoy orgullosa de mi hijo que era efectivamente Montonero. Y de todas las organizaciones.
70, organizaciones revolucionarias. No nos imaginábamos, como dije antes, que la represión iba a ser de esta índole. No teníamos claro de que el afán era exterminar a una generación o casi una generación entera. Y así ellos estaban creídos que no hacemos nada malo, mamá. Luchamos y nos juntamos para luchar por la defensa del estado social, ¿no es cierto? De que tuvieran en todas las familias lo que tienen que tener. Y así yo les quiero contar, Gustavo empezó en su militancia en la Villa 31. ¿Conocen alguno de la Villa 31 de Retiro? Sí, seguramente. Bueno, ahí con Carlos Mujica. Carlos Mujica orientaba a la juventud para ese bienestar social. Y bueno, y lo mató la AAA ese día funesto, 11 de mayo de 1974. Ahí todos los jóvenes que iban, estaban con él, se dispersaron cada uno a su barrio a seguir luchando con las enseñanzas de Carlos Mujica. Así que es una juventud que cada uno en su profesión tenía sus ideales, y miren ustedes, hasta los jóvenes de la noche de los lápices, que también eran políticos, eran pibes militantes políticos. En un tiempo se hizo ver que solo buscaban el boleto escolar. No, iban por todo el bienestar para toda la familia. Y así transcurrió todo este tiempo de viajes, de salidas, de acá conocimos también madres, en las provincias, y fuimos avanzando con nuestra lucha. Cuando se llevaron a las madres, que se las llevaron para que se terminara la Plaza de Mayo, a Azucena Villaflores de Vincenti, Mari Ponce Bianco, Esther Caleaga, se las llevaron para que se terminara la Plaza de Mayo. Sin embargo, bueno, seguimos hasta el día de hoy. Somos menos madres, pero tenemos mucha gente que nos acompaña, muchos amigos y jóvenes también. Ahora, desgraciadamente, viene mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, toda esta era es por la que tenemos que renovar las energías, tenemos que salir a luchar otra vez, tenemos que unirnos, tenemos que apoyar los juicios. Yo les digo que es un gran logro que se consiguió con los juicios a los genocidas. Hay algo que nos enorgullece. Primero, los testigos. Los testigos que no se olvidaron de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en esos campos de horror. Los abogados y abogadas que toman la ética de los testigos para mandar el pliego a la justicia con ese testimonio verídico y siniestro que hay siempre en esa historia. Y tenemos algunas fiscales, algunos fiscales. Yo digo fiscales porque soy feminista. Sí, porque a veces se dice fiscales. No, yo tengo una fiscal amiga y un día decidió decirle al juez, cuando dijo, señora fiscal, ¿puede hablar? Ella dijo, no, señor fiscal, yo soy fiscala. Y ahí se trastocó un poquito este tema. A los jueces les molestan algunas cosas. Bueno, pero tenemos jueces y juezas que también quieren hacer justicia. Yo les pido que vayan. Acá hay juicios, acá en Santiago. Sí, va a empezar en mayo. Bueno, vayan para apoyar esta etapa, porque el presidente, para querer terminar con los juicios, lo que hace como estrategia, no da presupuesto a la justicia. Entonces se va aflojando, debilitando, a armar una audiencia, un juzgado. Así que yo les pido desde acá que vayamos, que es un gran logro. La Argentina tiene que transitar libre de la impunidad. No podemos permitir ver por las calles a los asesinos. Acá parece que también pasa,
que el asesino se va a la puerta a recibir a una persona que le lleva la comida. Yo me enteré así, bueno, terrible, ¿no? Nosotros no queremos prisión domiciliaria para ningún genocida. Y hay que seguir y hay que lograr. Ahora, en estos años, 3 años y medio, 4, hemos tenido un retroceso en derechos humanos, en los derechos del pueblo, terrible. Estamos viendo como centenares de trabajadores por día, ya no es un mes, dos meses, que están perdiendo trabajo. Van cercenando lugares que son imprescindibles. Hay un instituto industrial, INDI, que controla, todos dicen, ¿qué hace el INDI? El INDI controla el material de que usamos para el uso cotidiano. Y puede, hasta una mamadera es controlada porque puede tener un material nocivo y matar a una criatura. Hasta eso hace el INDI. Es todo así, metódico y todo para el bien de la salud. Bueno, el INTA lo mismo, el SENASA cuida que la carne que comemos, lo que comemos también esté controlado, también lo están salvando. Este presidente no quiere que tengamos salud, educación, comunicación. El ataque a la prensa es diario, a los docentes, que también las madres los acompañamos, repudiamos esta lucha que todos los años, cuando tienen que empezar las clases, nuevamente hay que estar peleando para que tengan el sueldo que corresponde, el salario como cualquiera de nosotros. Eso es por ahí. La salud pública, tenemos hospitales que van cada día achicándose, que no tienen insumos, que echan al personal. Yo nombro porque soy de un barrio que hay un hospital, escuela, fue escuela en los años 70 y fue un ejemplo de formar jóvenes médicos que venían y todavía vienen de Perú, de Bolivia, de Colombia a estudiar en ese hospital Posada, que es un emblema nacional en sí. Bueno, como eso, otros hospitales. Entonces, digo, vayamos a ponernos bien firmes para que este 24 llevemos carteles a las marchas que vayamos, acá en Entre Ríos, Colón Entre Ríos, en Córdoba, en todos lados salir a la calle. Llevar las cartas que la prensa extranjera y la nuestra, que también es muy eficaz, lleven esa imagen de las pérdidas que estamos teniendo ahora de trabajo para miles y miles de personas, hombres y mujeres. Tenemos mucho que hacer, tenemos que andar mucho en estos momentos, tenemos que estar, como yo digo, viste, a veces decía juntos pero no revueltos, y ahora digo juntos y un poquito revueltos. Así que bueno, yo les diría, ustedes quieren hacer preguntas, nos van a dejar un ratito. ¿Qué les parece si nos coordinamos y hacemos con un diálogo? ¿Les parece bien? Ah, qué débiles para contestar. Bueno, circular micrófono. Bueno, circular micrófono. Seguimos así con la calidez de esta reunión, ¿no? Que después llevamos a Juan Río, como dice el Papa, aprendió con las consignas y todo que vamos a tirar acá. A ver. Ahí están. Hay un poco de oscuridad en la sala, ¿no? A ver. Buenas tardes, Norita, Alejandra y compañeras que la acompañan, y a todos los compañeros y compañeras presentes. Mi nombre es Rita Moreno, soy militante del Consejo de Estudiantes de Mariátegui y expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y de Salud. Y queremos agradecerle su presencia aquí, la fortaleza que tiene para poder estar aquí compartiendo todas sus vivencias junto con nosotros y nosotros. Desde el movimiento estudiantil no puedo no darle la gracia a ese lugar, porque es importante celebrar su presencia y también decir que sobre todo en este contexto, ¿no? Un contexto en donde, como Cristina lo decía, es un momento en donde el neoliberalismo y el gobierno nos han venido a desordenar la vida. También quiero comentar que desde el movimiento estudiantil, quienes nos militamos tanto en Latinoamérica como en Argentina, creemos y sostenemos que el paso a seguir es el de ustedes, el de las abuelas y madres de Esperanza de mayo, quienes nos han enseñado y nos han guiado qué camino seguir en esta lucha. Nosotros hoy más que nunca en la defensa de la educación pública, con un gobierno que nos está atacando y vaciando. Entonces, en ese sentido, necesitamos un movimiento estudiantil de pie y seguir el ejemplo del pañuelo blanco. Pero también desde el movimiento de mujeres y feministas, porque entendemos que ustedes son relatos vivos de una lucha que ha marcado la historia de la Argentina, una historia que ha sido llevada por la lucha de compañeras mujeres, quienes no han dudado un segundo en organizarse, en salir a la calle para pedir justicia. Así que eso, agradecerles por la fortaleza, por enseñarnos a resistir, a luchar y también por transformar las tristezas en alegría. Nosotras estamos dispuestas y convencidas, sobre todo las compañeras mujeres, a seguir juntas, a seguir levantando los pañuelos blancos, pero también los verdes, porque juntas vamos a seguir pidiendo memoria, verdad y justicia y aborto legal, seguro y gratuito. Sí, simplemente para felicitar al panel desde la pena y agradecer el homenaje a Inés Izaguirre, que no la conoce en compartir tanto, y reconocer en Madre Línea Fundadora este tremendo esfuerzo que han hecho los organismos en los últimos años, que por fin ahora estamos todos juntos en un espacio, todos los organismos de derechos humanos de la Argentina, casi por primera vez. Y los 24 de marzo los organizamos todos y tenemos un documento único. Esto es lo bueno. Y ustedes han jugado un gran rol en esta militancia unitaria que se está dando justamente en los últimos años. Y a la compañera colega le quería decir, porque yo pertenezco a la PDH Nacional, que no nos olvidamos de Santiago Maldonado, no nos olvidamos de Rafael Nahuel, no nos olvidamos de Jonas Wallace, de Milagros Salas y todos los presos políticos que están aquí en el Comodoro Pi. Gracias. Aquí Patricia. Buenas noches. Hola, Rodríguez. Agradezco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De los cuales 9 tienen condena, 4 de ellos con prisión perpetua. Con
esta cantidad de imputados, pero también hay otros familiares que no están atrás mío, sino a mi lado, siguiendo la lucha y que todavía siguen buscando justicia. Esa justicia que nosotros nunca, en nuestro caso, hemos encaminado en busca de venganza, jamás. Solamente queremos justicia, que sepa la verdad de lo que sucedió. Y simplemente gracias, muchísimas gracias. Después contesto. Aquí, a Patricia. ¿Me das un poquito de agua? Quería preguntarle a vos, a la abogada de la familia Maldonado, aprovechando que estás acá y que los medios abandonan en los casos, ¿cuál es la situación del caso de Santiago? ¿En qué estado está la causa? ¿Alguien más? Buenas noches al panel. Habla en nombre de la organización Izquierda Socialista, la Defensa de Izquierda y de la organización de Isadora Mujeres de Lucha. Mi nombre es Anita Favoretti. Soy diputada mandato cumplido, Santiago del Estero, integrante de la Juventud de Izquierda Socialista. Hemos estado desde muy chicos, al igual que varios compañeros, acompañando todas las luchas que en Santiago del Estero encabezan los trabajadores que han sufrido distintos ataques por parte de los gobiernos, en una provincia en donde no existen las paritarias, en una provincia en donde los docentes que hicieron huelga en 2016 descontaron el 100% de los salarios, donde se ha reprimido y se ha perseguido a las luchadoras y a los luchadores. Entonces, decirle en especial a Norita Cortines, que la miramos, que la hemos visto con los petroleros de la acera, que la hemos visto en las marchas por IWI, que la hemos visto en las marchas feministas por el aborto legal, seguro y gratuito, no solamente en la causa que a ella la ha llevado
a librar una lucha en las calles, sino acompañando todas las luchas sociales. En ese sentido, Norita, te queríamos decir que nos sentimos identificados, identificadas, todas las compañeras de frente de izquierda y de izquierda socialista. Te agradecemos que hayas compartido tus pensamientos y tus historias en este panel. Considero que es una valentía poder, a través de tantos años, llevar la voz de la verdad, la memoria y la justicia por todos lados y también acompañar a lo que nosotros estamos ahora levantando como bandera, que es los casos de impunidad en la actualidad. No solamente para que todos los cómplices civiles y políticos de la dictadura le paguen, sino también para que salgan los archivos, pero además para que no sucedan más casos aberrantes, como sucedió en la dictadura, como sucedió en Santiago de Estero con Raúl Domínguez, trabajador de gente que denunció una vez a los casos de Estado. Y que el gobierno ha llevado adelante el gobierno de Canadá, el Frente Cívico, el encubrimiento del caso, también el encubrimiento del caso del niño Marito Santos, violado y coaccionado. Esta verdad que existe en Santiago del Estero y que muchas veces no se ve, lamentablemente, como vos decías, no tan lamentablemente, sino que hay diferencias y eso está bien, porque en ese debate vamos construyéndonos y dando peleas políticas. Hay dos marchas todos los años, hace muchos años, en Santiago del Estero, y dos documentos políticos, no un documento unificado. De todas maneras, abrazamos a los familiares de desaparecidos, a los tres presos políticos y a todos los compañeros que viven una pelea para que se cumpla el nunca más. Pero consideramos una vida que es fundamental luchar contra la impunidad actual y poder conseguir justicia por estos casos que te mencionamos y también por otros más, como por ejemplo las torturas y los sufrimientos que pasan las mujeres en las salas de los hospitales, donde los objetores de conciencia las niegan el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y también el protocolo para la interrupción legal de embarazo, porque Santiago del Estero, como pasó en Tucumán y Salta, las niñas no son niñas sino madres, en muchos casos porque son violadas, pero el Ministerio de Salud de la provincia justo el gobierno nos niega el protocolo para la interrupción legal de embarazo. Entonces también desde el feminismo queremos aprovechar esta oportunidad para contar que esas son las luchas que venimos dando en Santiago del Estero y pedir que puedan llevar nuestra voz y comentar a donde vaya. En esta provincia, donde muchas veces no nos enfocan las cámaras, hay un montón de gente, un montón de juventud y de mujeres que salen a luchar a diario, a pesar del gobierno, que es altamente represor, persecución política que sufrimos. Todas las alturas, estamos aquí ahorita y caminamos y esperamos ser, aunque sea un 1%, de lo que ha sido vos y tus compañeras en todos estos años de lucha. A veces nos es muy difícil entenderlo, muy difícil. Pensamos
Nosotras en el grupo somos muy diferentes, a veces tenemos agarradas, y en ese momento en que tenemos que expresarnos, estamos ahí, una para todos y todos para mí. Pero agradecemos esto porque nos abre mucho, a veces nos ilumina en el camino que estamos siguiendo. Muchas gracias, María. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo igual querría, antes de terminar, que como las madres estamos con todos los conflictos también afuera, también acá estamos con Milagros Sala, yo la semana que viene vamos a ir con Verónica a verla, seguimos de cerca esta tortura que ella recibe permanentemente después de 3 años de estar en esta situación. Pero yo les quiero contar también que estos días últimos estuve en Kurdistán, que es una parte de la Turquía, la parte de los kurdos, de los luchadores populares, y hay una situación del líder de los kurdos, Ocalan, que está en una prisión injusta, inhumana, desde hace 20 años, y que ahora hace 3 años que no le permiten que lo vea su familia, ni abogados, ni médicos, nada, está confinado. A raíz de eso, y para pedir que se le cambie esa situación, empezó una diputada de 56 años a hacer una huelga de hambre infinita. Ella dice, y dicen todos los kurdos, que la huelga no es para morir, sino para lograr la vida digna de su pueblo. Pero resulta que fueron sumándose a esta huelga y hay entre 5.000 y 10.000 personas haciendo huelga de hambre allí en Kurdistán para lograr que se le cambie esta situación tan inhumana al líder. Esta mujer ya pasó 130 días de huelga de hambre y muestra la desesperación de un pueblo para que ese presidente que es genocida, Erdogan, escuche y decida cambiar la situación carcelaria de Ocalan. Quiero decirles esto porque estamos en una campaña para que seguramente Leila, quizá desgraciadamente, muera en este intento. Seguiremos nosotros una campaña para que se logre para el pueblo kurdo que dejen de estar tan hostigados y detrás siempre a donde van de la muerte. Así que quería decir esto porque de la misma manera que tenemos las madres los ojos puestos en Palestina, en Colombia, en tantos países, en este momento en Haití también, la situación siempre tiene que ver Estados Unidos metido ahí. También apoyamos al pueblo de Venezuela, no queremos que entren los yanquis en América Latina,
porque sería funesto. Así que todo eso quería decirles, ¿no? Porque no me podía ir sin decir que mañana yo, cuando llego a Buenos Aires, hay una parada en la puerta de la Embajada de Turquía para hacer reiterar este pedido. Decirle, contestarle sobre las Malvinas, nosotros fuimos un grupo hace 3 años, encabezado por Adolfo Pérez Esquivel, a romper el silencio que había sobre las 123 tumbas de los soldados que decían, tan hipócritas los que las armaron, solo Dios sabe tu nombre. Sabían los nombres, pero nunca les comunicaron a los familiares. Recién ahora, y a raíz de ese viaje que hicimos, que fuimos muy maltratados cuando volvimos para Buenos Aires, especialmente Adolfo Pérez Esquivel, bueno, y ahora entonces entró la Cruz Roja Internacional y ahora se están abriendo esas tumbas para reconocer los jóvenes que murieron en esa guerra tan injusta y tan llevada con tanta hipocresía por los mismos militares que acá torturaron a una generación. Así que estamos acompañándolas y bueno, queremos también estar cerca de ellas para todo el fortalecimiento que necesitan día por día. Está abierta la Casa de las Madres para que ellas también se arrimen. Así quería decirle eso y quería decirle que estoy muy orgullosa de estar acá y sufrí un estado de emoción muy, muy grande, que parecía que me volteó, pero no, acá ha sido así. Así que... La causa de Santiago. Bueno, la causa de Santiago Maldonado, el 29 de noviembre del año pasado, el juez a cargo general decidió archivar la causa y absolver a la única persona que estaba sometida a proceso, que era Rubén Lago. Contra esa decisión, las 5 querellas, 4 institucionales, que está la APDH, en la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, más la querella de Sergio Maldonado, recurrimos, o sea, impugnamos, y el 29 de enero de este año estuvimos frente a la Cámara de Comodoro Rivadavia junto con Norita. Norita fue clara ante los jueces y les dijo que ella estuvo ahí en ese lugar porque por ahí, al no conocer el lugar físicamente, la geografía, uno se imagina que es posible que casi 100 gendarmes vayan corriendo a 10 personas y crucen un río y una persona y Santiago haya... se haya ahogado ahí y que haya permanecido sin que nadie lo viera y luego haya permanecido casi 80 días sin que nadie lo vea. Bueno, todo esto que es muy grosero, es más grosero si uno conoce el lugar. Y Norita, que fue la primera que estuvo ahí, que conoció ese lugar porque el 10 de enero del año 2017, unos meses antes de ese 1 de agosto que desaparece Santiago, ya habían ingresado gendarmería, habían torturado a las personas, habían arrasado con la gente en ese lugar. Y Norita también había estado en ese momento, en ese lugar, así que conoce perfectamente ese territorio, que no conocen los jueces, que no conocen los medios, que no conoce mucha gente y que la que conoce deliberadamente quiso instalar que era posible que Santiago se haya ahogado. El 1 de agosto del 2017 y que sin que nadie lo viera y que estuvo todo el tiempo en ese lugar que fue encontrado el 17 de octubre. Bueno, con varias constancias que hay en la propia causa, nosotros sostuvimos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
que esto no es posible, que no es posible que la causa permanezca archivada, que hay que reabrir, que hay que comenzar a investigar. Nosotros sostenemos que la investigación debe iniciarse porque hasta ahora todo lo que se hizo y por eso se construyó de esta manera es porque el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional estuvo permanentemente digitando deliberadamente cada paso que se hizo en ese expediente. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo, si no es en esta instancia, en todas las instancias que sean necesarias, para que la desaparición forzada y muerte de Santiago no quede impune. ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos! Compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, ¡presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos.